Good morning. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, viernes por fin, vamos a abrir el día 15. ¡Eh! Madre del amor hermoso. ¡Qué minúsculo! Colorete en crema de Saigu. Podría ser. Que si no, una sombra suelta. Me tengo que lavar el pelo. Hoy trabajo en oficina. Ay, pero es viernes. Y ayer compré regalinchis guays. Secreto. Saigu. ¡Ja! Colorete o bronceador. Colorete en crema. No me acuerdo si yo te llegué a decir, Miriam, un tono en concreto. Ella se pilló un colorete y está enamoradísima de la fórmula. No sé si yo le dije uno o me ha pillado el mismo que conoce ella. Se nota que no sé cómo coño abrir esta caja. No quiero romperla, pero en verdad da igual porque no voy a volver a usarla. Pero me da pena. La he desmontado entera. Rubor para tus mejillas y color para tus labios. Pues mira, pues sí, lo voy a utilizar... Bueno, depende del tono, claro. Es el tono... Iba a decir colorete. El tono Nancy. Genial. Divino. Muy neutral para cualquier piel, ya quieras hacer un maquillaje cálido, maquillaje más frío, me parecen minúsculos. ¿Cuántos gramos trae? 7 gramos, no sé cuántos suelen traer. Me encanta la tapadera, aunque esto es tipo Nars, que con el tiempo se puede fastidiar, pero es muy chiquitín, me gusta mucho el envase. ¿Es el tercer colorete en crema? Es que estoy muy obsesionada últimamente con los coloretes en crema, ¿eh? Pero vamos, encantadísima. Lo que pasa es que ya va a tocar deshacerme de algunos de los que tengo más low cost que se parecen tanto, porque... ¿Qué tal? Rubi, ¿qué haces? ¿Puedes dejar la maceta, por favor? Gracias. Yo me tendría ya que estar yendo a la ducha, pero aquí estoy. Yo además, últimamente estoy pillando más colorete rosa, por eso de que me pega con el pelo, pero... me gustan mucho estos tonos. Siempre que me hago algo fuerte en los ojos, no me gusta que las mejillas sean rosadas, no sé por qué, como too much. Entonces prefiero estos tonos naturales, así que yo creo que le voy a dar mucho uso. Muchas ganas de probar la textura. Vámonos, bueno, vámonos a la ducha y después a probarlo. Me voy a poner por aquí y voy a poner esto por aquí, porque... necesito el espejo más cerca. ¿Sabéis cuál es la definición en Wikipedia de tarde? María, el 15 de diciembre de 2023. Voy con el colorete. Estoy haciendo golpecitos porque es que tengo mucha prisa. Lo tendría que hacer con más delicadeza y precisión, pero tengo mucha prisa. De todas formas, el color no es muy fuerte y se trabaja bien. La señal más inequívoca de que esta semana no me ha ido muy bien es que ayer, jueves, fui a tomarme las gominolas del pelo y no me las he tomado ni el martes ni el miércoles. O sea, completamente olvidado. Y eso es algo que no se me suele pasar nunca. Imaginaos cómo estaba. Ya estoy mejor. Es viernes, planes guay el fin de... Un poquito de trabajo, pero poco. Así que bien, es un color... muy bonito, muy natural, tipo bronceado. Mola. Hola de nuevo. Ya me he aplicado los productos en polvo. Ah, se me ha olvidado el iluminador antes que el colorete. Estoy aplicándome el mismo colorete. Deciros que hoy he sellado la ojera con otros polvos que yo tenía blanquecino y me gustan más. Así que yo creo que el polvo de Sheila lo voy a utilizar más para el rostro que para la ojera. Voy a retirarme un poco el gloss, o sea, gloss no, el aceite labial de Lilac, y no se nota mucho en el labio, la verdad. Perfilado diría mejor. No me voy utilizándolo para los labios, la verdad, como colorete bonito y ya está. Pues esto es el maquillaje completo y ya puedo decir fielmente que no me gusta el bronceador de Huda. No lo recomiendo ni en la mini talla, en el tono medium. Otro tono no he probado, pero ese tono no me gusta, no me ha gustado. Y nada, seguimos para adelante. Vamos, voy a ver el día 15 y hay un producto de 15 que no me ha gustado. O sea que la cosa va bien. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y comparte el vídeo para que más gente pueda ver el calendario abierto. Hasta luego, que voy tarde.